seguir adelante convocando, nada más dejando en claro, informándole al pueblo. Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los legisladores del PAN, de la reforma al artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esa es la gran reforma social. Votaron en contra los panistas en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores votaron a favor. Pero ahora pasó a los congresos locales. Hasta ayer la mayoría había votado a favor. Solo una legislatura, pero quiero que lo sepan los ciudadanos de Aguascalientes. La legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del Congreso local, los diputados, diputadas de Aguascalientes, votaron en contra. Y lo digo desde aquí porque a lo mejor allá, por el control que hay de los medios de información, todavía en algunos estados del país, o porque no se tiene en todos los pueblos acceso al internet, no se sabe. Entonces aprovecho para decirlo.